Paz y bien, hermanos, hoy día estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía. Jesús se da a conocer a todos. Esta es la buena noticia, que ya no solo es para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles, para todo el mundo, para ti y para mí. Ahora, ¿cuál es la reacción ante esta gran noticia? El Evangelio nos presenta tres personajes en la cual nos podemos identificar. El primer personaje es Herodes, aquel que le incomoda la presencia de Dios porque cree que le va a quitar su reino, le va a quitar el poder, lo va a anular. Muchos también les puede incomodar los planes de Dios, la voluntad de Dios, la presencia de Dios, y tratan de vivir lejos de Dios. Tratan que no entre Dios en su vida, se cierran el corazón y viven más para sí, amándose tanto así que desprecian a Dios. Esto ya lo decía San Agustín. O podemos identificarnos con otro personaje, que son los sacerdotes, aquellos que sabían la fecha aproximada que venía Jesús, sabían del Mesías, pero eran indiferentes. No querían saber nada, no les movía a seguirlo, a buscarlo de verdad, a saber más, a movilizarse para ir a su encuentro. ¿Cuántas personas sabemos que Dios existe? ¿Cuántos sabemos, hemos escuchado que Jesús ha venido por nosotros? Pero solo queda en la teoría y no movemos ni un dedo para querer acercarnos a Él. Sabemos mucho en teoría por los cursos, por las clases de religión, porque hemos escuchado, pero no mueve el corazón, no mueve la voluntad. Entonces, es una pena también eso. Pero bueno, también sucede y nos puede suceder. Y tercero, están los Reyes Magos. Aquellos que saben, se enteran de esta buena noticia y salen en búsqueda, caminan, no se quedan parados, salen al encuentro de Jesús. Y esto es lo que el Señor nos invita, a salir a su encuentro, ya que Él ha salido primero a nuestro encuentro con este nacimiento. Y qué bonito es salir para recibir, pero también para darle lo nuestro, darle nuestra vida. Dice que los reyes llegaron a adorar. Y nosotros también tenemos la Santa Eucaristía para adorar a Jesús ahí en las misas. Y en muchos momentos más. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que escojamos siempre la mejor opción.